Llevamos presión, no lo era. Presión no era consciente. Entonces, luego ella se escapa, traiciona a su padre, que es el rey, despierta, se escapa con Teseo en un barco, para en una isla, ella para a dormir en esa isla, y entonces cuando ella está dormida, él la deja abandonada en esa isla, se embarca y escapa con sus hombres y la deja abandonada. Entonces ella está abandonada allí años, solo con la compañía de unas ninfas, algo muy de isla, pero unas ninfas que la acompañan, y al final Baco vuelve y la rescata, se admirada de su tema, la rescata y tiene una historia de amor, y al principio lo confunde con el dios de la muerte, que es lo que ella ansía durante todo ese tiempo, y ahora no puede estar en exilio. Y ellos, Strauss y Hoffman, están pensando que era un buen tema para introducir en el Bohemian Nombre, porque habla también un poco de la fidelidad. Hay dos personajes simbolizados en Ariadna y Serpineta, luego hablaré un poco más de la obra, para explicarles un poco más sobre la puesta en escena, pero habla un poco sobre la fidelidad, sobre el matrimonio, que es un tema que está muy presente en el Bohemian Nombre, si conocéis la obra, tanto su matrimonio, que él está dispuesto a sacrificar por esos títulos nobiliarios, como el matrimonio de su hija, o quién la va a casar, él no quiere que se case con amor, por amor quiere casarla con un noble, aunque ella está enamorada de un personaje que no tiene títulos nobiliarios. Entonces, les pareció que había una buena conexión y que se podía hacer un poco así. Entonces, compuso Strauss esta obra muy a desgana, muy a desgana. De hecho, esta colaboración entre Strauss y Hoffmannsthal casi hace que rompan su amistad. Hay toda una serie de correspondencia que ha sido publicada precisamente ahora, se ha publicado parte de esta correspondencia entre Hoffmannsthal y Strauss, ampliada con la correspondencia de Strauss y Stephen Zweig, que es un escritor muy importante en lengua alemana, con el que él colaboró también en una ópera, La mujer silenciosa, y en ella vemos que realmente el rollo era, digamos que un poquito tenso. De hecho, Hoffmannsthal le manda el libreto. Cuando acaba el libreto de este intermezzo que ha creado, Strauss le dice que no le gusta nada, que le parece que es, que no tiene sustancia. Luego recapacita y le manda una carta y le dice que lo ha vuelto a leer, que sí, que le parece maravilloso, que no sabe en qué estaba pensando cuando lo leyó la primera vez, pero que ahora le parece que es maravilloso, etc. Y a partir de aquí evolucionan la obra y crean como esta representación de una ópera basada en Ariadna en Naxos. Pero Hoffmannsthal, que como os digo era un hombre que amaba mucho el teatro, luego también matizaré un poco lo que he dicho de que a Strauss no le gustaba el teatro. Strauss era también un hombre de teatro y de hecho es el único compositor de toda la historia de la música que ha hecho una... No es el único, perdón. ¿Qué fallo? He dicho el único, no es el único. Solo hay dos que hayan hecho esto, que es... que le puso música a una obra de teatro ya existente. O sea, no hizo un libreto, sino que cogió La Salomé de Oscar Wilde y le puso música. Dijo que era tan perfecto el libreto que simplemente le iba a poner música, que no necesitaba variar ni una coma. Entonces, la famosa obra Salomé de Strauss es la misma obra de teatro de Oscar Wilde con puesta en música. El otro ejemplo es Poulain, que hizo La voz humana de Jean Cocteau. No sé si conocéis el monólogo La voz humana. Es un monólogo que Jean Cocteau escribió para Edith Piaf, para una representación de Edith Piaf. Y entonces Poulain le puso música, pero también sin tocar absolutamente nada. Simplemente le puso música a este libreto teatral. Entonces, como os digo, Hoffmannsthal le insistió a Strauss que por qué no ponían unos elementos teatrales un poco particulares, que le dieran un poco de vida, que no fuera solo la representación de Ariadna en Naxos, sino que se viera un poco también lo que había detrás, que se viera cómo era esta mujer que interpretaba Ariadna, una primadona, que se viera un poco cómo era esta mujer que interpretaba Serpineta, que saliera un personaje que era el compositor, o sea, hacer un poco un ejercicio de teatro dentro del teatro, y así lo hicieron, pero de una forma muy... muy sutil, muy apuntada, porque la representación primera duraba aproximadamente
unos 45 minutos. O sea, era un intermezzo de 45 minutos que se hacía en la representación del burgués gentilhombre. Y esto se estrenó en el Deutsche Theater de Berlín, dirigido, como os digo, por Max Reinhardt, en 1911. En 1911. ¿Qué pasó? Que fue un fracaso total. Fue un fracaso total porque duraba casi 5 horas y media la representación. Claro, el burgués gentilhombre ya de por sí no es una obra corta. Si además le añades un intermedio musical, sí, la gente estaba un poco, pues eso, que les pareció que aquello era un poco demasiado y que un poco lo que os he comentado antes en la época de Molière, que eso estaba puesto un poco con calzador en medio, que no casaba demasiado, que no funcionaba demasiado con la idea de... ni era... Lo que comenta Strauss y Hofmannsthal en su correspondencia es que a la gente de teatro odiaron la ópera y que la gente de la ópera odió la obra de teatro. O sea, que no había manera de poner de acuerdo a ese público con esos dos lenguajes que les parecía que eran muy, muy diferentes. Debo decir que sobre todo el disgusto fue para Hofmannsthal. Strauss le pareció que aquello era, bueno, que sí, que habían perdido un año haciendo una cosa, pero que tenían que ir a dedicarse a algo realmente serio, que es La mujer sin sombra, que sería su próximo proyecto y que es una de las obras más importantes en la carrera de Strauss y una de las obras más importantes también en Hofmannsthal y una de las más importantes de la música alemana del siglo XX. Pero les quedó un poco ese gusanillo, esa cosa de ha fracasado la obra, qué pena, y Hofmannsthal, que tenía una especial simpatía por este proyecto, le dijo, lo convenció al cabo de unos años de por qué no la retomaban y la ampliaban, que por qué no esa parte teatral, esa parte en que veíamos a los personajes por detrás, a la primadona, al tenor, al compositor, ¿por qué no creaban un prólogo con esa situación y después se retomaba la ópera, la representación con ciertos retoques y que por qué no hacían de ello un proyecto que no tuviera nada que ver con el burgués gentilhombre y que se representara un poco independientemente? Estuvieron trabajando en ello con muchas interrupciones de La mujer sin sombra, de hecho, se compone el primer y segundo acto de La mujer sin sombra entre 1913 y 1915 y entre medios de todo esto Strauss compone, le pone música al libreto que él le ha enviado y la versión definitiva se estrena en 1916 y es la versión que ahora mismo conocemos de la obra y es la que representamos en el Teatro Colón y es la que se hace habitualmente. La versión de Molière, la versión del burgués gentilhombre, se hace muy pocas veces. Alguna vez se hace, ¿eh? Y existe de hecho una grabación, se puede escuchar cómo es, hay algunas variaciones en las arias y hay alguna variación instrumental, pero la versión de la ópera Ariadna en Naxos, que realmente se hace siempre, es la versión de 1916, como os digo, que finalmente se estrenó y que muy tímidamente, también os tengo que decir que no fue un super éxito en su primer momento. No fue aquello que digas, ¡ay, que nos la quitan de las manos! No, no. Pero sí que poco a poco se fue transformando en una obra de culto y ahora es una de las obras más representadas de Strauss y es una obra por la que la gente que nos dedicamos a esto sentimos una especial predilección y una especial simpatía. Yo no conozco un director de escena que se dedica al mundo de la ópera que no me diga, ¡ay, qué envidia que estás haciendo Ariadna en Naxos! Porque, no sé, yo me imagino que es por el hecho de que es una obra que habla de nosotros, que habla de cómo se hace una obra de teatro, que habla de lo que hay detrás, de las relaciones con los compositores, con los cantantes, es un poco estereotipada en muchos sentidos. Pero nos sentimos un poco reflejados y entonces eso hace que tengamos una especial simpatía por esta obra y que nos toque y nos llene. Yo debo reconocer que, como os he dicho, yo vengo del teatro y a mí me gustan especialmente las obras que pasan en un teatro. Está esta o está, por ejemplo, Adriana Lecouvreur de Chilea, que también es la historia de una actriz. Entonces me parecen títulos interesantes y yo siempre había querido hacer un poco Ariadna en Naxos,
me parecía una obra, yo la había ido a ver muchas veces y me parecía que era realmente una obra impresionante. Sí que me parecía cuando yo la iba a ver, y ahora entro un poco en profundizar un poco en lo que... ¿Vais a ver la función hoy? ¿Sí? Mayoritariamente, sí. Pues os explico un poco. Siempre me parecía que se tomaba demasiado en serio, que se hacía demasiado grandilocuente y que se hacía demasiado, sí, trascendental sería la palabra, que se hacía demasiado trascendental. El prólogo, como os digo, lo que ellos sí que cogen un elemento, cogen la inspiración del burgués gentilhombre. Sabéis que el burgués gentilhombre es un nuevo rico, es un hombre que hereda de su padre zapatero, hace una fortuna y él hereda, pero bueno, todo el mundo, lo que pasa con los nuevos ricos, la nobleza, los soportan porque tiene mucho dinero, pero lo tratan un poco, van a su casa a hartarse de comida y de bebida, pero luego lo desprecian, hablan mal de él por detrás. Entonces, él, todo su afán es que lo acepten, es ser noble, formar parte de todos ellos, y hay toda una serie de historia rocambolesca alrededor, con un noble que está arruinado, que le va quitando cosas, bueno, una historia así. Entonces, lo que ellos hacen es coger a este personaje, a este burgués gentilhombre, y lo dejan en segundo lugar. Se habla de él, pero no se ve. Y empieza la obra, explican que es una cena en la casa del hombre más rico de Viena, que ha invitado a muchos nobles a una celebración. Pero este noble tan rico no sale nunca. Simplemente se habla de él y sale su mayordomo, que es el que da la información. Y este mayordomo explica que para agasajar a sus invitados, y un poco siguiendo la línea de lo que hacía Molière, va a haber dos representaciones durante la cena. En estas dos representaciones, una de ellas es el estreno de una ópera seria, Ariadna en Naxos, donde está el compositor y es una obra así, digamos, importante con un tema mitológico. Y luego, para que los espectadores de la cena no se cansen tanto, hay una cosa un poquito más ligera, digamos como una obra así un poquito de cama, relacionada con la comedia del arte, que se llama Servinetta y sus amantes, que es una cosa así un poco más ligera, de rollo de... sí, de una mujer y cuatro hombres. De hecho, es la estructura de la pieza, es una mujer y cuatro amantes, Servinetta y sus amantes. Y estos se llaman Arlequín, Escaramucho, Briguela, o sea, y Trufaldín. Tienen nombres relacionados con la comedia del arte, o sea, que juntan un poco estos dos géneros de la ópera seria y la comedia del arte. Todo esto se ve en el prólogo. Y en el prólogo vemos a estos personajes que llegan. Llega la prima donna, llega el tenor, el compositor. Y entonces hay una discusión sobre qué es más importante. Porque el compositor cree que es, bueno, que es imposible que su obra, que es una obra seria, importante, se represente al lado de una cosa como Servinetta y sus amantes. Que no, que prefiere quemar la partitura y que no se haga nunca antes que se haga con Servinetta y sus amantes. Entonces, hay toda la discusión y vemos también un poco este punto estereotipado de los personajes. Llega la prima donna, que ¿dónde está mi peluquero? En la calle, que me lleve la maleta. Llega el tenor, solo preocupado por sus agudos, preocupado por si ella canta más. Ella diciendo, no, hay un momento que tienen que cortar unas escenas y la prima donna, no, a mí no me corte nada, córteselo todo a él. Y él, no, a mí no me corte nada, córteselo a ella, que ella canta demasiado, no sé qué. O sea, vemos un poco todos los clichés que podemos imaginarnos un poco en el mundo del teatro, todo esto. Lo que sucede, que es una de las ideas brillantes de Hofmannsthal y que ya está en la primera versión, es que el mayordomo, este mayordomo de este señor rico, llega y les dice que la cena se ha alargado, se ha hecho demasiado, sí, han tardado demasiado en comer, que a las 9:00 tiene que haber acabado todo porque hay fuegos artificiales y que eso es lo realmente importante, que el teatro da igual, que lo importante son los fuegos artificiales y que lo que tienen que hacer es las dos obras al mismo tiempo, que las vayan mezclando. Y entonces les proponen, no, les obligan a que la representación sean las dos obras al tiempo, que se vayan mezclando, que vayan pasando de una escena a la otra. Al principio el compositor dice que no, que antes prefiere que lo entierren vivo con su obra, que lo incineren,
pero que su obra no se va a representar en esas condiciones. Y Zerbineta, este personaje que, como os digo, tiene muchos amantes, lo convence de que sí, que le dé una oportunidad, que se hagan, que no será tan terrible, que va a pasar por eso y que va a pasar por mucho más, que su vida va a tener momentos pues como una montaña rusa, arriba y abajo. Y finalmente deciden hacer esta representación mezclando las dos obras, mezclando Ariadna en Naxos y Zerbineta y sus amantes. Como yo os decía, el prólogo siempre se hace, no siempre, pero vamos, que es fácil hacerlo bien para un director de escena, porque es una escena donde van llegando personajes y es todo, es una situación muy divertida. Pues eso, llega la primadona, te monta un número, que ¿dónde está mi peluca? Y llega el otro y te monta otro y el compositor por allí llorando y diciendo que lo quemen con su obra. Entonces, es una escena que dura 40 minutos y que es fácil de hacer. Cuando llega la ópera, la representación, para mí estaba la dificultad como director de escena, porque como os digo, me da la sensación de que siempre se hace demasiado trascendental, hablando un poco sobre la vida y la muerte y el arte, y hablando de que la ópera es el más maravilloso de, es lo más maravilloso de las artes. La música, lo dice el compositor, es la más grande y maravillosa de las artes. Pero claro, todo esto está muy bien, pero lo que Hofmannsthal y Strauss dicen es que esto va mezclado con Zerbineta y sus amantes, con lo cual no te lo puedes tomar muy en serio. Es una comedia de situación, y aparte, musicalmente, vemos que Strauss mezcla muchos motivos musicales wagnerianos. Es un poco como si hiciera un poco, no quiero decir una burla, pero sí, yo creo que él precisamente habla de esa grandilocuencia, de esas obras, pues eso, de la tetralogía y de que todo el mundo se lo tomaba demasiado en serio. Porque creo que lo que la obra nos dice un poco es que en el término medio está lo justo, en el equilibrio, que no hay que ser ni tan trascendental ni tan ligero como Zerbineta y sus amantes, sino que juntando las dos cosas es donde podemos encontrar el equilibrio. Entonces, un poco la puesta en escena que yo propuse y que yo hice iba un poco en esa línea de llevar la comicidad a la ópera, de que la ópera fuera igual de divertida que el prólogo, que fuera un poco como una improvisación, porque lo que ellos hacen es improvisar. Ariadne sale a cantar todo esto, porque además es, a mí me hace mucha gracia cuando Zerbineta explica en el prólogo a sus cuatro amantes, a Scaramuccio, Trufaldín, Brighella y Arlequín, cómo va a suceder la representación. Entonces les dice, la trama es esta: Ariadne es una princesa que está abandonada en una isla, sola, en una isla desierta, sola, llorando por su Teseo, no sé qué, acompañada solo por tres ninfas. Casualmente nosotros pasamos por allí, y, o sea, casualmente nosotros pasamos por allí en una isla desierta. O sea, que es que no te lo puedes tomar en serio. Es imposible que te tomes la trama argumental en serio. Entonces, la idea, claro, casualmente no pasas por una isla desierta donde ella lleva abandonada 3 años, o sea, ya la habrían rescatado si casualmente pasara alguien por allí. Además, casualmente llega Zerbineta y sus cuatro amantes, o sea, mucha casualidad me parece a mí. Entonces, me daba la sensación de que todo iba un poco en la línea de llevarlo hacia una comedia realmente alocada, de hacer que realmente este punto paródico fuera el hecho determinante para la segunda parte, y hablar un poco también de muchas veces la visión estereotipada que tiene la gente sobre el mundo de la ópera, que es algo de lo que a mí también me gusta mucho hablar, porque yo tengo mucho, yo, como os he dicho, yo vengo del teatro, y yo vengo de Andorra, que es un país muy pequeño que no tiene ópera. Entonces, mucha gente pues no ha tenido la oportunidad de ir a un teatro de ópera. Ahora es más fácil, están las retransmisiones del Metropolitan en cine, o en internet puedes encontrar muchas representaciones, pero antes la imagen que tenía la gente de la ópera era pues un señor de 250 kilos, una señora de 250 kilos, que avanzaban, estaban allí así, cantaban y se iban a su casa, y ya. Eso era un poco la visión que tenía la gente de lo que era la ópera. La ópera no es para nada eso. La ópera ahora mismo es que puedes encontrar, o sea, yo creo realmente que es, no quiero decir la más grande de las artes, porque yo vengo del teatro y, claro, ¿qué voy a decir? Que el teatro es,
junto con la ópera. El teatro y la ópera son las más grandes de las artes. Os diría que las dos. La ópera tiene un componente que es la música, que es grandiosa porque hace que llegues al nivel de emoción de una forma que el teatro es mucho más difícil que el teatro lo haga. A mí siempre me preguntan, yo que trabajé mucho en teatro, me dicen, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil trabajar con actores, trabajar con cantantes? Yo digo, a ver, tú puedes, para encontrar un actor que con el monólogo de ser o no ser de Hamlet te emocione, tú necesitas tener a Laurence Olivier, o necesitas un actor superlativo para que llegue ese grado de emoción y te emociones con ese monólogo, necesitas a alguien excepcional. Y en cambio, con un cantante no tan excepcional, puedes llegar a emocionarte, porque la música llega, nos entra, no se sabe por dónde, es algo que no es, que es visceral, no es cerebral, te llega, te emocionas y no sabes por qué, y eso pasa. Yo me emociono muchísimo dirigiendo ópera, muchísimo, y en teatro, hombre, no quiero decir que no me emociono, claro que me emociono, pero es mucho más difícil ese proceso. Y en cambio la música, tú haces un acorde, tocas algo y de golpe, boom, cambia la atmósfera del teatro, de la sala, empieza un motivo musical en Ariadne, empieza el motivo musical del aria de Ariadne sobre el reino de los muertos y cambia totalmente la atmósfera. Entonces todo eso lo consigue la música de una forma tan determinante que hace que sea un poquito más que el teatro, diré. Pero a mis amigos de teatro no se lo digáis que he dicho esto, ¿eh? Lo negaré. Borrad eso de la cámara, por favor, porque si no, no, sí, un poco. Entonces, no, yo creo que tiene este punto que es realmente impresionante. Entonces, como os digo, yo lo he querido tirar un poco hacia ese punto mucho más cómico, mucho más relacionado con la comedia y con una comedia de situación. Yo me imaginaba la situación, pues eso, yo me imagino, yo que, como os digo, vengo del teatro, pues vengo a hacer una obra, vengo a hacer Hamlet, que es una tragedia, y luego llega aquí otro que tiene que hacer el criado de dos amos de Goldoni y nos dicen, venga, haced las dos al mismo tiempo. Yo me imagino que eso sería uno de los desastres más grandes que se pueden recordar, todos improvisando y todo el mundo queriendo hacer lo suyo principalmente. Entonces he intentado montar eso, todo el escándalo que habría en torno a una representación improvisada. Para hacer todo esto, la obra está ambientada en Viena y está ambientada en el siglo XIX, finales del siglo XIX, en la casa de este multimillonario, como si dijéramos bienes, del que se habla y que no aparece. Pero a mí me pareció que yo necesitaba moverla a un periodo un poco que yo tuviera, bueno, que pudiera tener o que pudiera ser más interesante un poco para mi imaginación, para mi fantasía, etc. Y para mí la obra también habla un poco con lo que os he dicho antes, de estas dos maneras de entender la vida. Una manera mucho más seria, mucho más trascendental. Ariadna, el compositor, esta manera de la ópera es seria, no puedes reírte, con todo el respeto por el teatro de Bayreuth, pero cuando ibas a Bayreuth, ahora ha cambiado un poco, pero cuando ibas a Bayreuth, que había como bancos de madera, en el teatro de Bayreuth, no sé si lo conocéis, es el festival de Wagner, que hizo el mismo Wagner, entonces el auditorio tenía unos bancos de madera, entonces cuando empezaba la representación, bueno, la representación de las obras de Wagner, que la más corta dura 14 horas, esa la más corta, no, duran 6 horas, si ves Tristan y Isolda, 6 horas y media o todo, entonces tú vas a Bayreuth, tú te sientas allí, en un banco como de iglesia, y cuando va a empezar, los acomodadores cerraban con llave todas las puertas, estabas allí encerrado 6, bueno, no porque había entreactos, pero 1 hora 45 minutos que dura el primer acto, allí encerrado, un poco como en una iglesia, ¿no? Un poco tenía un poco este punto, ¿no? Este punto, sí, no quiero decir de tortura, pero casi. Ahora no sé por qué había dicho esto. Se me ha ido el santo al cielo, ¿veis? Es que hablo de Wagner y se me va el santo al cielo. Esta manera trascendental de entender la vida, eso es lo que quería decir. Entonces, y la obra habla de Zerbineta y sus amantes, que tienen una manera mucho más terrenal de entender la vida, más de, pues, chico, pues, se ha ido tu amante, pues bueno, pues búscate otro, que
La mancha de una mora con otra mora se quita, dice el refranero español. Entonces, no, tú relájate y tú búscate otro amante y ya verás cómo se te pasa la pena y no sé qué. Una manera mucho más relajada. Y estas dos maneras de entender la vida, una muy carpe diem, la otra muy trascendental, para simbolizarlas, yo que vengo de la cultura europea, esto es una manera muy norte de Europa, sur de Europa de entender la vida. La cuenca mediterránea, España, Italia, Grecia, tienen más esta visión jardineta de vivir al día, de bueno, ya veremos qué comeremos la semana que viene. De momento, ¿qué vamos a comer hoy? Y ya la semana que viene ya veremos. Sí. Y en cambio, la visión norte europea es ahorremos que dentro de 5 años, ¿qué vamos a comer? ¿No? Un poco, sí. Entonces, pensando en cómo poder juntar un poco esto, se me ocurrió un hecho histórico, como un poco, y dándole un poco algo que me pudiera llevar a hacer algo realmente cómico, y aquí lo pongo entre comillas porque el tema a priori no es cómico, que es la guerra. Pero se me ocurrió que hoy en día, vosotros sabéis que cuando hay un presidente que viene a visitar un país, pues yo qué sé, que viene aquí el presidente de España, viene a visitar Colombia, pues siempre hay un acto donde hay como una embajada cultural y se le muestra un poco, pues unas danzas colombianas, no sé qué. Lo mismo, el presidente de Colombia va a España, pues siempre hay un acto cultural, etcétera. Se me ocurrió que a lo mejor lo podría situar en algo así, que hubiera como dos embajadas culturales. Y se me ocurrió que ese hecho podría ser el único encuentro que tuvieron Franco y Hitler. Franco, el dictador que hubo en España, y Hitler se reunieron una sola vez en el año 40 y se reunieron en la estación de tren de Hendaya. De hecho, fue un encuentro que fue fatal. Fatal porque Franco llegó 3 horas tarde. Y además Franco llegó a propósito 3 horas tarde porque él iba en tren, mandó parar el tren e hizo esperar 3 horas a Hitler. Imaginaos, bueno, imaginaos ya cómo era Hitler, os lo podéis imaginar, pero un alemán esperar 3 horas, que son los reyes de la puntualidad, que estás en Alemania y pone que el tren va a llegar dentro de un minuto y tú no lo ves aparecer y faltan 5 segundos y entra el tren. Pues Franco lo hizo esperar 3 horas a Hitler. Iba a decir al pobre Hitler, pero de pobre Hitler nada. Nada, poco le hizo esperar. Es un encuentro que fue muy mal, de hecho fue muy mal porque Hitler tenía la intención de que España entrara en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Franco inteligentemente no pudo hacer que España entrara porque tenéis que pensar, pues esto era el año 40, que la Guerra Civil Española había acabado en el año 39, el país estaba arrasado. Franco pensó, si meto ahora al país en otra guerra, voy a durar en el poder menos que un caramelo a la puerta de un colegio. Entonces decidió que no y entonces la reunión, como os digo, no fue bien. Se me ocurrió que en este encuentro podría haber dos embajadas culturales. Una de ellas, una ópera seria por la parte alemana, tomándose la vida de forma muy trascendental, que sería Ariadna en Naxos, y que tendría un poco la estética de este teatro de Bayreuth del que os hablaba, tan serio, tan pomposo, todo súper, súper trascendental. Y por la parte española, Franco, ¿qué llevaría? Pues llevaría una compañía de flamenco, sí, que acababa de pasar la guerra civil, con más hambre que el que se perdió en la guerra, y con 4 bailarines, Servineta, y con 4 bailarines, y poca cosa más, porque salían de la posguerra. Y esto me llevó a un personaje que es en el que está inspirado Servineta, que es Imperio Argentina. Imperio Argentina es una estrella del cine español de los años 30, 40 y principios de los 50, del cine sobre todo en los años 30, del cine más folclórico, el cine pues de flamenco, el cine con valores religiosos importantes. Hizo una película muy famosa que se llamaba La hermana San Sulpicio. Ella la hizo primero en versión muda, luego la hizo en versión doblada. Y no se sabe el porqué. Esto también es un misterio de estos misterios de la vida, como si los ovnis están entre nosotros o no. No se sabe por qué, pero Hitler era un gran admirador de Imperio Argentina. Era una de sus actrices preferidas. Esto es bastante alucinante, porque hacía un tipo de cine folclórico, pero así es, y esto se sabe.
Tanto que cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española en el año 36, en España se para toda la producción cinematográfica y entonces Hitler, a través de Goebbels, invita a Imperio Argentina a hacer cine en Berlín y le dice que vaya y que ruede en Berlín y pone un estudio, el estudio UFA, a su disposición. Y entonces ella se dedicó durante 3 años a rodar películas en alemán y en español, hacía las dos versiones, hacía la versión española y la versión alemana. Ella no habló nunca nada de alemán, se aprendía los diálogos de carretilla y rodó una Carmen, por ejemplo. Tengo un fragmento, si queréis luego os lo enseño, es muy gracioso, donde la ves hablando alemán, pues eso, con un acento de Triana bastante impresionante, y como os digo, rodaban la misma película en español y a continuación la misma película en alemán. Cada escena la iban repitiendo. Y me pareció que era una buena idea situarla un poco en este contexto, esta Ariadna en Naxos, tener a Imperio Argentina como servilleta y tener este teatro de Bayreuth que visita, que son las dos embajadas culturales para este hipotético encuentro de Franco y Hitler. Entonces, este señor multimillonario es un poco el anfitrión. Por pequeñas pinceladas vemos cuál es el periodo y vemos, entendemos que la situación es este encuentro, y esto también lo que hace es poner a todos los personajes un poco en una situación límite, que me permite a mí jugar también mucho el humor. Antes he dicho, entre comillas, la guerra es un tema muy serio. Me refiero a hacer humor sobre el nazismo, no es divertido. Lo que pasa es que yo creo que es solo un contexto que nos permite explicar la historia de una manera muy determinada, que nos permite ir muy al fondo con esta visión que queríamos dar de esta gran improvisación que es la obra, y creo que lo hemos hecho, sí, con cuidado, porque como digo, siempre bromear sobre... Yo esta producción originalmente la estrené en Alemania. Yo me acuerdo que cuando yo expliqué el proyecto en el teatro, en Alemania tú haces una presentación en el teatro, yo me acuerdo que yo, ya veréis, va a ser una cosa súper divertida, súper fantástica, os vais a reír mucho, pasa toda en el encuentro de Franco y Hitler. Y yo ya noté la tensión en la sala, como todo el mundo se iba, perdón, acaba de decir Hitler. Sí, porque en Alemania es un tema, en este caso no, porque como os digo, lo tratamos muy de pasada, pero si tú haces una cosa donde haces chistes sobre Hitler y el nazismo, necesitas un permiso del Parlamento, tienes que pedir un permiso al Parlamento, porque está prohibido por ley bromear con el nazismo. Entonces, por ejemplo, no sé si conocéis el musical Los Productores, de Mel Brooks, que hace, es un musical muy loco, donde hacen un musical que quieren hacer la peor obra del mundo, y el musical se llama Springtime for Hitler, Primavera para Hitler, y entonces es todo un despropósito, es fantástico, pero cuando se representa en Alemania, el Parlamento alemán tiene que dar un permiso expreso para que se pueda hacer esa obra, porque hace chistes sobre el nazismo, y eso, como os digo, está prohibido por ley. Pero me pareció que era como un contexto que podía funcionar muy bien, y que nos podía, sí, que podía, se podía entender muy bien estas dos maneras de entender la vida, además en un momento muy desesperado para todos estos personajes que se ven obligados a aceptar estas condiciones de hacer las dos obras juntas, ¿no? Y era un poco lo que estaba buscando, y yo creo que el resultado es muy divertido, que es muy trepidante. Espero que lo disfrutéis mucho. ¿Cómo voy de tiempo? Espero que lo disfrutéis mucho y que os lo paséis muy bien. No sé si queréis hacer alguna pregunta. Quería hablar de la influencia del teatro en los libretos de ópera, pero me enrollo mucho. Yo pensé que no iba a hablar una hora. Dígame. Pero Mozart también metió danza en sus óperas. Claro, la danza sí, el ballet. Esto es muy sobre las estructuras de las óperas. La ópera francesa, después de lo que os comentaba antes de Molière, de todos estos ballets, se institucionalizó, casi no la digo, que en las óperas tenían que tener un gran ballet. Esta es la estructura de las óperas francesas. Y entonces, por esa influencia, muchas otras óperas alemanas, etcétera, ponían estos ballets. Se ve muy claramente el ejemplo en las obras de Verdi, por ejemplo, en el Don Carlo o en Vísperas sicilianas, que tiene la versión italiana
y la versión francesa, y en la versión francesa está el ballet, en la versión italiana no. Entonces, Mozart... Y en la de Traviata, exacto, en la de Traviata. Entonces, sí, hay un poco esta estructura de poner el ballet, que como digo, es una cosa que se hacía ya en época de Molière, de poner todos estos números. Por suerte, en Ariadna no hay ballet, gracias a Dios. Aunque tenemos baile, eso sí. Bueno, muchas gracias. A mí me gustaría comprender en qué momento el teatro se empieza a cantar o la ópera se empieza a ver como teatro, cuál es esa relación o cuál es como el antecedente, digamos. A ver, esto sería difícil en cuanto al teatro. Como te digo, Molière es el primero que inventa, es el que inventa o crea este antecedente de lo que podría ser hoy la comedia musical, la comedia musical. Y en cuanto a ópera, nos iríamos, tenemos aquí a Alejandro Roca al fondo, que sería más experto que yo en esto, pero nos iríamos a las obras de Monteverdi, que son las primeras obras que se consideran ópera en el sentido teatral musical, que tienen un poco ya esta estructura. Estas serían las primeras. De Monteverdi, que compuso muchas obras, solo nos han quedado tres, que son La coronación de Popea, El Orfeo y El retorno de Ulises a la patria. Son las tres obras que se consideran un poco, sobre todo El Orfeo, las primeras óperas de la historia, las primeras óperas. La música siempre ha estado ligada al teatro. Las representaciones, cuando tú ves, por ejemplo, cuando en las obras de Shakespeare hay música y además se encuentra recopilada, puedes encontrar toda la música que se tocaba durante las representaciones de Shakespeare. En el mismo Hamlet hay una representación, llegan los comediantes, él los convence para representar esa obra del asesinato del rey, para ver si su tío reacciona, etcétera, y gran parte de eso se hacía cantado y con música. Entonces siempre ha estado ligada. No puedo decirte exactamente cuándo, sí que puedo decirte que ese antecedente de lo que es el teatro musical se considera Molière y a Lully con estas primeras siete obras que tiene con música, y que las primeras óperas son las de Monteverdi, las que están consideradas primeras, pero yo creo que ha ido siempre muy de la mano, muy de la mano. A mí, yo siempre digo una cosa que muchas veces nos olvidamos, por ejemplo, que... Esto es un poco sacrílego, espero que Alejandro Roca al fondo me perdone, pero yo siempre digo un poco, la ópera era el musical de su época, era el espectáculo popular. La gente, ahora a veces tenemos la sensación de que es un espectáculo elitista, para gente un poco, no sé, de dinero, que va a mostrar su abrigo de bisón al teatro de ópera, ¿no? Un poco, pero en realidad la ópera era súper popular. Era el musical, era el Rey León de su época. La Traviata era el Rey León de su época. La gente conocía a los compositores, sabía quiénes eran, los reconocían por la calle, a Verdi lo reconocían. O sea, era, y a Mozart, pues era un espectáculo popular, muy popular, y no era para nada, no, para nada, ni era para nada, no, la obra es así, no se toca, no, es que... Cortaban de aquí, cortaban de allá, rehacían, no tenían para nada esa sensación de posteridad. O sea, el caso más flagrante es Rossini, que tiene una obra que se llama Il viaggio a Reims, que la hizo para la coronación del rey, y luego pensó, ay, esta obra, la música está muy bien realmente, he estado muy inspirado, y ya no se va a volver a hacer. Bueno, pues con la misma música exacta, pero en francés, porque El viaggio a Reims era en italiano, hace Le Comte Ory, que es una obra de unos ladrones que se escapan de la cárcel y que, huyendo de la policía, se meten en un convento y se disfrazan de monjas. O sea, que no tiene nada que ver con El viaggio a Reims. Pues es exactamente la misma música reciclada, o sea, cortaban, pegaban, hacían de aquí y de allá. El mismo Mozart, el Don Giovanni, cuando se estrena, al cabo de un año, primero se estrena en Praga, luego en Viena, un cantante protesta, Doña Elvira, no, es que ella canta más, él le compone otra aria, no, es que el otro canta menos, ahora le hago otro dúo, o sea, era una cosa mucho menos intocable o mucho menos elitista de la visión que tenemos ahora. Era realmente un espectáculo popular y que evolucionaba.
Sí, normalmente es el libreto, es lo primero, después el compositor le pone música al libreto y después se hace la puesta en escena. Ese sería un poco el orden. Libreto, música, puesta en escena. Sí. Dime. Hola, maestro, yo tengo, ¿sí me escuchas? Sí. Yo tengo una pregunta, va sobre la profundidad del drama. Leí en el argumento, no sé si está bien lo que leí o no, pero leí que el compositor es convencido por Servinetta y por su profesor de realizar la representación de forma simultánea, ambas, ¿no? Pero al final algo sucede y él se va bravo, ¿no? Entonces, la pregunta va más a en esta parodia de estereotipar los roles o de poner en jerarquía ciertas cosas, al final él fracasa, ¿no? Un poco, porque al final no, o sea, como que quiero preguntar tu opinión sobre esa ida del Mira, a compositor. mí hay una cosa, tú conoces la obra, veo, conoces la obra bien. A mí hay una cosa que siempre me daba, no rabia, pero cuando veía a Ariadna en Naxos, que me daba como, ay, ah, que me pasa con Butterfly, ahora luego cuento por qué me pasa con Butterfly. Y es que el compositor no sale en la segunda parte, sale en el prólogo y luego desaparece. Y ves, yo pensaba, pero si el compositor es un personaje fundamental de lo que está explicando la obra, ¿por qué no vuelve a aparecer? Y yo lo hago volver a aparecer, porque creo que es importante, es el personaje fundamental. Cuando digo Butterfly, a mí me daba mucha rabia que tú vas a ver Butterfly, una ópera que se llama Madama Butterfly y que acaba con Pinkerton. La obra acaba con Pinkerton, pero ¿cómo es posible, señor Puccini, que la obra acabe con él? Que además es malo, que la ha dejado abandonada y hace que se suicide. O sea, la obra tiene que acabar con ella. Ella es la protagonista. Entonces, hay cosas de estas que, con mucho cariño, digo que los directores de escena, bueno, podemos llevarlo hacia nuestro terreno, ¿no? En ese sentido, pues yo, cuando he hecho Butterfly, acabo con Butterfly, porque la obra tiene que acabar con ella. Pues sí, ella es la protagonista. Y en este caso, a mí me parece que el compositor tiene que aparecer en la segunda parte. Efectivamente, yo creo que Servinetta no lo convence, de maldad, no lo convence para. Lo convenzo o si no, no lo hacemos. No, yo creo que ella ve el talento en él, ve el talento y ve algo, y ella, que es un personaje mucho más complejo de lo que a veces se representa, y que esto se explica un poco en su área, su relación con los hombres, esta infidelidad permanente en la que vive, pero que en realidad no está muy alejada del compositor. Son dos almas que se encuentran en el dúo del compositor y Servinetta en el prólogo, se gustan y yo creo que el compositor en ese momento cede y dice, vale, hagámoslo, no hay ningún problema. Pero luego ve a los amantes que pululan por allí y dice, pero ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué es lo que he permitido? No, prefiero que me quemen y me entierren con la partitura antes que se represente. Pero cuando la hacen, ve que no es tan grave, que es un poco lo que yo intento explicar. Y para mí, no os la voy a contar porque ya la veréis, pero para mí la mejor escena de todo el espectáculo que hemos hecho aquí en el Colón es la escena final, que es un poco lo que nosotros hacemos, que es un poco todo el esfuerzo que ponemos y todo el corazón que ponemos y que luego pasa en un suspiro y queda en la memoria de la gente, pero ya está. Sí, y lo que queda al final, ¿qué es? La obra del compositor y añadiré del libretista, como he dicho antes, pero eso es lo que es eterno. Habrá mil Ariadnes más después de la mía y vosotros la recordaréis, si os gusta mucho la recordaréis, si no os gusta la olvidaréis, yo me moriré y habrá otros y os moriréis vosotros también. Espero que tardéis mucho en moriros, pero me refiero que eso es lo bonito de lo que hacemos, que es efímero. Ellos están esta noche aquí y lo van a hacer para vosotros, solamente para vosotros. Es un acto único que se representa eso que sigue siendo mágico, es la grandeza del teatro y de la ópera, es la grandeza de lo que hacemos un poco. Y que sea efímero es lo que lo hace grande. Es muy diferente del cine, es muy diferente de la televisión. Esto es único, lo vais a ver. Y ya está. Y además siempre es diferente. Ya sé que siempre decimos, siempre es diferente, pero es que siempre es diferente. Siempre es diferente. Porque no respiras igual cada día. No respiras. No, a las 12:01
Y no, ellos respiran diferente cada día y lo viven diferente. Entonces, eso es lo que lo hace maravilloso al mismo tiempo. Gracias. Yo no quería, pero me he puesto trascendental, que es lo que no quería. Querido maestro, muchas gracias por tu tiempo, por tu disponibilidad. Ha sido un placer tenerte acá. Creo que tenemos bastantes pistas para disfrutar más de la ópera. Y quiero invitarlos, ahora aquí en la calle vamos a tener un concierto de flamenco. ¿Ya entienden por qué el flamenco? Porque tiene mucha relación con la puesta en escena. Entonces, invitados a disfrutar del concierto que empieza en un minuto y allí podemos hablar de manera un poco más informal. Gracias.